Karina Batedaga, en diálogo con Punto de Noticias, se refirió a los paros de 48 horas de esta semana y la próxima, votados de manera unánime por las bases en rechazo a la nueva propuesta del gobierno. La dirigente también aclaró que el gobierno comunica de manera confusa la oferta de la recomposición. Mira, yo en realidad quiero aclarar esa cuestión porque es una de las de los puntos, la propuesta en sí, pero además la forma también en que ha salido el gobierno provincial a comunicar el aumento es otra de las razones por las cuales también los docentes están muy enojados, porque en realidad habla de un ofrecimiento del 52% que acumula un 52% en lo que va del 2024. Y en realidad, ese 52% lleva implícito un 36,4% que todavía tenemos adeudado de la cláusula de revisión de diciembre del año pasado. Es decir, que la propuesta original, digamos, la propuesta en lo que respecta a este año 2024, es solamente en esta oportunidad del 9%. Está claro, sí, dale, dale. No, no, digamos, eso también es un punto que está generando mucho enojo, porque la verdad que de la propuesta pasada a esta, pasar de un 7 a un 9, cuando si uno toma como referencia solamente el mes de enero, que tomemos el INDEC o tomemos el IPC, cualquiera de los dos organismos, está marcando un 20% de inflación, o sea, estamos muy lejos de los porcentajes, la verdad que estamos muy lejos de los porcentajes. Y la situación está complicada. Tal es así que, bueno, yo creo que lo muestran los números en cuanto Ahí a está. las votaciones. Votaron más docentes que en la oportunidad anterior, votaron 33.146 docentes. Y de esos 33.000 docentes, hay que decir que solamente 95 votaron por aceptar. Todos los demás son mociones de rechazo. Entonces, creo que el gobierno provincial tiene que hacer una lectura de lo que está comunicando, de lo que está, fundamentalmente de lo que está proponiendo y cuál es el mensaje que le están dando los docentes con lo que están votando y qué es lo que están evaluando de la propuesta que está haciendo. Me sacaste justo, te iba a pedir que hables de las cifras, porque es prácticamente por unanimidad. Así es. Y de alguna manera es ilustrativo, porque vos bien sabés que a veces el mismo docente vota distinto, que en este caso hay un acuerdo que va allá de ideologías, de adhesiones partidarias, simpatías. Hay un acuerdo total, porque 95, no me acuerdo cuándo fueron los que 95 los votos por la aceptación, en 95. 33 mil, ¿cuántos fueron los Sí. votantes? Más o menos. 33.146. Bueno, es una gota. Sí. Y fíjate que en los números, digamos, porque como deben saber ya a esta altura las comunidades que en realidad cuando se hace la asamblea pueden surgir muchas mociones. Sí. Además de la moción de aceptar, surgen otras mociones con propuesta de medida de acción directa o de paro. Y fíjate que de esos 33.000, vos tenés 95 de aceptación y todas las demás votaron, digamos, obviamente hubo una moción que tuvo muchos votos, que tuvo más de 16.000 votos, que es efectivamente la que proponía 2 semanas de 48 horas de paro, pero todas las demás mociones incluso proponían 72 indeterminado, o sea, Sí. proponían otro tipo Sí, de sí. acción directa donde se sumaba básicamente más días de paro todavía. O sea que entendemos que el gobierno provincial tiene que estar leyendo esto, porque no es diferente, no es demasiado diferente a los números y al análisis que los docentes hicieron en la propuesta anterior. O sea, aumentar un 2% es Sí. muy poco. Y Karina, ofrecer una Sadov también sí. marcha la protesta, vamos a contarle a la gente los particulares. Exactamente, sí. Sadov también va a tener
el mismo plan de acción respecto de, y él hizo el mismo análisis que hizo ONSAFE, así que bueno, coincidimos en que martes y miércoles vamos a tener paro, tanto esta semana como la semana que viene. Bueno, sería martes y miércoles 19 y 20 y martes y miércoles 26 y 27 previo a la Semana Santa. Y para cerrar, sí, yo ya quiero, está con el, sí, quiero, decime. Si me dejas, Quique, quiero hacer dos aclaraciones. Dale. Primero que en el día de mañana también, digamos, tanto en las asambleas que se dieron en cada uno de los departamentos como también en la asamblea provincial, además de la cuestión salarial, hay dos preocupaciones que la verdad que nos está afectando mucho a todos los docentes de la provincia. Uno tiene que ver con lo que está sucediendo en Rosario. Por eso, en ese sentido, así como el año pasado, cuando empezaron las balaceras y fue baleado un niño en una escuela y demás, se hizo una jornada de paz en toda la provincia. Yo creo que vos lo recordás. Acá nosotros hicimos un acto en la plaza de los inmigrantes, invitando a toda la comunidad y demás. En esta oportunidad también se definió en la asamblea que en el día de mañana, coincidente con el paro, también se va a hacer una jornada por la cuestión de que se tiene que pensar en esta oportunidad no solamente a las escuelas de Rosario, sino a todo Rosario como territorio de paz. No puede estar sucediendo lo que está sucediendo, afectando la vida de cada una de las personas, fundamentalmente a los niños, a las niñas, a los jóvenes, que si bien hubo un cese de actividad de los dos primeros días después de todo lo que sucedió, que ya es de público conocimiento, la verdad que genera y afecta de una manera que es terrible que los chicos no quieran ir a la escuela porque tienen temor a que les pase algo. Entonces me parece que aquí hace falta que todos tomemos conciencia que no es solamente un problema de quienes están gobernando, sino que es un problema que afecta a todos los sectores, a todas las instituciones, a todos los organismos, y que hay muchos actores que tienen que coincidir, dejar de lado algunas diferencias y poner en vigencia políticas públicas que ayuden y que colaboren a resolver el problema que está afectando a Rosario. Desde ese lugar nosotros estamos planteando también hacer una jornada de visibilización dentro del paro y de acompañamiento a la ciudadanía de Rosario. Eso por un lado. Por otro lado, ya más vinculado a lo que tiene que ver con estrictamente la cuestión educativa, también nos preocupa el hecho de que siga sin haber en la mesa paritaria propuestas sobre condiciones de trabajo, porque no solamente, nosotros insistimos mucho en esto, no solamente se discute en la mesa paritaria sueldo o aumento salarial, sino que también se discute la necesidad de horas de avance, el estado de los edificios, la necesidad de apertura, nuevos cargos, titularización. O sea, hay toda una serie de condiciones de trabajo que también afectan la calidad de los aprendizajes de los chicos, de las chicas dentro del aula, que tampoco se están discutiendo en la mesa paritaria. Me parecía importante también que aclaremos esto, Quique.